Harry, tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh, no way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la Katowice 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Nuevo vídeo de Birre, nuevo edit de la Katowice 2022, como estáis viendo. Este vídeo va a ser una auténtica barbaridad, porque esta Katowice ha tenido auténticos clipazos. Empezamos con Jack C. Jack Z. Reventando en el site de Ancien. Frito, ¿eh? Al parecer va a ir por jugadores. Me parece que Hunter ha estado mejor, que Jack Z no ha tenido el mejor de los torneos. Pero vas a ver Twitch, que está claro, este se ha adornado con el campeonato. No se lo creía el jovencísimo jugador canadiense, si no recuerdo mal. Bueno, Brocky, por favor. Mola el musicote, ¿eh? Joder, contra Navi encima. Musicote campos está muy, muy chulo, tío. Qué bien, Brocky, todo el rato como cambiándose para que no le esperen en el mismo ángulo siempre. ¡Uf, el Ace, Brocky! Sensacional jugada. Bueno, y este tiro es una puta locura. Ese tiro es una puta locura, no tiene sentido. Ese tiro le vimos en Reddit, si no recuerdo mal. Fue absurdo, fue absurdo. Mónese a uno de vida y se hace el uno para dos. Sí, tío. Sí, tío. A uno de vida el niño, tío. Es muy bueno. O sea, presencialmente hemos visto que juega igual de bien que online. Oh, Mantu. Qué listo, qué pillín. Fue NBK. NBK, ¿dónde te metiste, compañero? Esta jugada. Vamos a ver, está este, el Rain. Que os recuerdo que no pudo estar en la fase final. Le sustituyó JKS. Ay, 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 ay. Qué bien, qué bonito, Flames. Le ha pegado 150, Seguramente mi pistola favorita, incluso más que la 5-7. Porque la Tech Nine, Oxile, Gambi, que no tuvo el mejor de sus torneos, ¿no? Fue un poquito la decepción junto a Vitality. Collateral. Dios. Semejante bala la ha metido a Dupree, Checking Dar. Virtus Pro de lo mismo, ¿no? Oye, parar de sacar los clips con las famas. ¡Que yo no mato a nadie! Oh, Robs. Qué bien, Robs. Contra Zanati. Nah. Dueño y señor de la bomba de A de Inferno. Quiero que no carbura, No carbura. Pues toma, hostia. Súper gratuito. Y claro, ya sale con todo. Nah, tío. Ya sale con todo el ego. Sphinx. Apartamentos. Está cerrado. No me piséis lo fregado, por favor. Zaigu. Que posiblemente estamos hablando de uno de los peores torneos. No sé si en un mapa quedó 3-18. Una barbaridad. Hubo un mapa que Zaigu se pegó la estampada más grande que se ha metido en su vida. ¡Puede pasar! Es solo un mapa, ¿no? Es solo un mapa. Porque hay mucha gente que habla de... ¿cómo decirlo? El fin de Vitality. Llevan dos torneos. El nuevo roster. Bueno, confía ahí. Sacando ese tremendo rabo. ¿Cómo que hay gente que...? ¡Playoffs! Vamos al lío. Hay gente que, como digo, que cuando un equipo que habla nativamente su idioma juega con otro roster, es como que ya ven que ese roster no va a funcionar. Porque creo recordar que nunca en toda la historia de Counter-Strike un equipo que no hable su idioma nativo ha ganado.
O sea, no ha ganado, por ejemplo, un francés, un ruso, un español, un italiano y un alemán, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Si han ganado es porque hablan su idioma nativo. Los casters de Counter-Strike son la polla, tío. ¡Bumits! Contra G2, en este 1-3, tan maravilloso que se sacó. Muy, muy inteligente. No se lo esperaban ni de coña. Muy bien, muy bien. Sacando galones. Hablando de sacar galones. Dame sus dos clips. Muy bueno, tío. Con el AWP muy bueno. Este clip es sensacional. Lo siento, Navi. Hay flex que le meta a este. Y a simple ahora. Nah, son dos flicks. Son una puta locura, tío. A simple solo le da tiempo a gastar una bala. Para que os hagáis una idea. Brocky contra Heroic. Ahí lo tenemos. Qué bien. Esa posición es muy puta, tío. No te la esperas. Toma. JKS, quita de aquí. Quiero un ace con tu cabeza. Se sacó el ace. Bueno, no, se sacó el ace. Y aparte, la kill de JKS, quería decir. El 6K. Contra G2 ahora en la final. Bueno, este fue el clutch, ¿no? Este fue el clutch. Que hizo a FaZe ganar en Inferno. Porque si no me equivoco, será el 15-14, ¿no? Qué bien, Robs. Está muy bien. Está muy, muy bien. Pues chicos y chicas, como veis, FaZe campeón, $400,000. Segundo puesto tenemos al equipo de Navi, tercero y cuarto a Heroic. Y si no me equivoco, a Navi. No, al segundo puesto a G2, que se me ha balado ya. Y con esto, chicos y chicas, despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita en los comentarios. Reventad el botón de like si queréis más. Y nos vemos mañana con muchos más vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.